Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 10 de Puntaje Nacional con .cl. ¿Cómo se encuentran chicos? Hola Consuelo, hola Nesfanio, Maf Clark, veo personas nuevas. Ribu, Macarena 2013, Mero Mati, Green Sevin, ¿cómo estás? Hola Cata 17. Hola Lina SFF, Seba 757, Naxo Gibson, Oscar, ¿cómo estás? Isaac, Nicky, ¿cómo están chicos? Bienvenidos. Oscar es nuevo, bienvenido a la primera clase de la que asiste en Puntaje Nacional. ¿Desde dónde nos están viendo chicos? Tanto tiempo. Tuvimos 2 semanas parece sin clase porque nos tocaron feriado entre medio. Calama, La Florida, Coquimbo, Quilpué. Pitrufquén, Conce, de Maipú, Ancud, del Fundo Carmen de Temuco, desde Rancagua, Chillán, Santiago, Pucón. Nacho dice que nos ve desde Bolivia, ¿será cierto? Puente Alto, Rancagua, La Serena. Genial, chicos. Somos bastante el día de hoy, comenzando la clase. Tenemos una clase de después de 2 semanas, como habíamos dicho, casi 14 días, en donde no nos vimos porque estábamos en... ustedes estaban en vacaciones, pero aparte nos tocaron hartos feriados que interrumpieron nuestras clases. Desde la costa de Bolivia, Green Sevin. Ya. Así que estamos en la clase número 10. Algunos estaban asustados, pensaron que se habían perdido una clase porque en lenguaje van en la clase 11 y nosotros vamos en la 10 recién. Entonces pensaron que no habíamos subido alguna de las clases, pero no se preocupen, no se han perdido de nada. Recién hoy día vamos a comenzar de nuevo. Matías dice que no tiene vacaciones. Hola Pamelita 93, ¿cómo estás? Perfecto chicos. Entonces, no esperemos más. Son las 18:33 minutos, vamos a comenzar la clase de hoy, auspiciada obviamente por la Universidad Mayor, que nos apoya en este proyecto. Chicos, vamos a seguir, obviamente, la clase de hoy, como dice ahí, es de ecuación de la recta, y aparte de ecuación de la recta, vamos a ver inecuaciones. Que la vez anterior quedamos pendientes con las inecuaciones, porque... vimos las propiedades de las inecuaciones, pero no alcanzamos a realizar los ejercicios que tenía preparado, que son de las PSU de años anteriores. Perfecto, chicos. Entonces, estamos en la clase número 10, estamos todavía en el eje de álgebra y funciones, tiene 31 preguntas, alrededor del 40, un poco más del 40% de la PSU. ¿Alcanzan a ver esto que está acá? No, hay mucha luz. Bueno, esto es de Aprendo-Emprendo. No sé si ustedes han escuchado sobre Aprendo-Emprendo. Es un proyecto que estamos con Puntaje Nacional desarrollando, que es para el emprendimiento joven. Y lo invitamos a conocer el fanpage de Aprendo Emprendo en Facebook y que hagan like, así nos ayudan bastante. ¿Ya? Así que entren a aprendoemprendo.cl, hay premios geniales. De hecho, el premio número 1 es un viaje a Silicon Valley, llamada Silicon Valley, que es la ciudad del emprendimiento en Estados Unidos, donde están las sedes de Google, donde partió Apple. De hecho, creo que todavía está ahí
Xerox, bastantes empresas están en Silicon Valley, HP. Así que ese es el primer premio, el segundo premio y el tercero se reparten entre computadores para los participantes y el otro premio son iPad. Así que los invito a participar, aprendoemprendo.cl y entren al fanpage de Facebook de Aprendo Emprendo. Ya, entonces vamos a la clase de hoy. Vamos a comenzar inmediatamente haciendo ejercicios de sistemas de ecuaciones inecuaciones, que es lo que quedamos pendiente. Así que rápido, vamos a avanzar esto rápido para después llegar a la ecuación de la recta, que es la segunda patita de la clase. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con la clase de hoy. Y vamos a comenzar directamente con ejercicio. En la clase anterior vimos sistemas de ecuaciones, vimos inecuaciones y ahora hay que aplicarlo. Ocupen el chat, primer anuncio, le digo a las personas que están ahí hablando de cosas nada que ver, como Rino Sánchez y Asun Chris, es la primera y última advertencia, después son baneados del chat, así que no se pierdan. Vamos entonces, dice, en el sistema 3x menos mi igual a 9 y nx más 4y igual a 11, ¿qué valor debe tener m y n respectivamente para que la solución del sistema sea x igual a menos 1 e y igual a 3? Dante rápidamente dice menos 4 y 1. ¿Ya? ¿Cómo hacemos este ejercicio? Obviamente no conocemos ni x, ni m, ni y, ni n, ni x, ni 4, ni en un principio. Pero, aunque no es costumbre, ahora el sistema de ecuaciones no es sobre x e y, ya que x e y son valores dados, menos 1 y 3, sino que sobre m y n. Hola Catalina, que llegó recién. Entonces, exactamente lo que vamos a hacer, lo que dice Dante en el chat, dice reemplazar x e y en cada ecuación. X vale menos 1 e y vale 3, entonces nos quedaría, aquí vamos a poner un menos 1. En el x, aquí un menos 1, acá un 3 y acá un 3. Entonces nos quedaría menos 3 menos 3i, perdón, menos 3m, menos 3m igual a 9 en la primera ecuación. Y en la segunda nos quedaría menos n más 3 por 4, que es 12, igual a 11. Es muy rápido esto. Entonces n nos va a quedar igual a 12 menos 11, que es 1. N igual a 1. Es súper rápido. Lo único que hice fue reemplazar. Este era nuestro sistema de ecuaciones reemplazando x e y en el sistema anterior. Y después de la segunda ecuación, despejé n. Así de simple. Y del otro nos va a quedar que menos 3m es igual a. Pasó el menos 3, sumo ambos lados 3 y nos queda 9 más 3, que es 12. Entonces menos 3m es igual a 12, por lo tanto m es igual a 12 partido por menos 3, que es menos 4. Por lo tanto, los valores, y aquí hay que tener cuidado porque nos pregunta por m y n respectivamente. Entonces, ¿es menos 4 y 1 la solución? Como dice Mathlark, no, no es 4 y 1, tampoco es 4 y menos 1, ni tampoco 1 y menos 4. Hay que leer, aquí hay un problema de redacción, o sea, de comprensión de la pregunta, y respectivamente, es menos 4 y 1. La alternativa correcta era la A. Después vemos eso, Carlos Vinicius, que tiene un problema con ingresar a un ensayo nacional. Envía un correo o un mensaje a través de Facebook y ahí te podemos ayudar. Muy fácil la, ¿cierto? Vamos al siguiente. Este es de la PSU para que tengan claro. Yo no hago ejercicios ni más difíciles ni menos difíciles que la PSU. Son de la PSU.
Dice esto: los sueldos de tres personas son distintos y su promedio o media aritmética es 410.000. Se puede determinar el sueldo de estas personas si se sabe que. Aquí estamos en sistemas de ecuaciones, por eso puse esta pregunta. Si que entiéndanla, les tuviese ayuda para abordar ese problema desde los sistemas de ecuaciones. Se puede determinar el sueldo de estas personas si se sabe que. 1. La mediana es igual a la media aritmética. La 2 es que el sueldo es menor que la mitad del sueldo mayor. El sueldo menor es la mitad del sueldo mayor. ¿Qué creen ustedes que es la solución? Uno y dos. No tengo idea. Las dos. C. Ambas juntas, dicen. Vamos a revisar. Siempre omiten ese ítem. Generalmente, claro, son 7 preguntas. Esto es suficiencia de datos y la mayoría de las personas lo omite, lamentablemente, porque son preguntas fáciles. Entonces tenemos que anotar cuáles son todas las informaciones que nos dan el enunciado y luego de eso anotar las que nos dan en cada una de las afirmaciones y ver si podemos resolver el problema. Veamos, ¿cuáles son las informaciones? Voy a anotar en rojo las informaciones que nos da el enunciado. Dicen que los sueldos de tres personas son distintos y su promedio o media aritmética es 410. Como son distintos, para entender el problema, yo voy a decir que los sueldos son A, B y C. Esos son los tres sueldos y los voy a escribir de tal manera que están en orden. O sea, así. Son distintos y los puedo ordenar. Yo puedo poner las letras que quiera. Nos dicen que el promedio o media aritmética es 410.000. Entonces nos dicen que el promedio, que sería la suma de los tres promedios partido por el total, que son 3, eso es igual a 410.000. Esa es la primera información. Eso es lo único de hecho que nos dan, aparte de que son distintos. La información que nos dan en la primera, ahora tenemos que ver qué es lo que nos da cada una de las informaciones. La 1, la voy a escribir con azul, nos dicen que la mediana es igual a la media aritmética. ¿Qué es la mediana? Partamos por decir qué es la mediana. Si no saben, en esta época que estamos aprendiendo, nos están dando la PSU ahora, pueden ayudarse de Google y buscar ¿qué es la mediana? Aprendan a buscar, aprendan a estudiar por su cuenta. Tienen todas las herramientas. ¿Qué es la mediana? La mediana es la que está al medio, exactamente. Entonces la mediana sería B para mi caso, que yo lo ordené de esa manera. Y dicen que la mediana es igual a la media aritmética. ¿Qué es la mediana? Bueno, B. Y dicen que es igual a la media aritmética. ¿Cuál es la media aritmética? Esto de acá arriba, 410.000. Entonces nos dicen que B, esa es la segunda información, es igual a 410.000. ¿Qué es la media aritmética o promedio? Ahora nos tenemos que preguntar, ¿con esas dos informaciones puedo resolver el problema? ¿Sí o no? Estos son los pasos. No. No puedo. Meromati dice que sí, pero en verdad no, ¿por qué? Gren Sevin dice que no sabe. No se puede, ¿y por qué razón? Exacto, porque los tres son distintos y tengo, si yo hiciera el problema con solamente la información 1, tendría un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Dos ecuaciones
dos ecuaciones y tres incógnitas. Y eso no tiene una solución única, hay más incógnitas que ecuaciones. Y recuerden que para que el sistema tenga solución única, un sistema lineal, debe tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, con una por sí sola no se puede. Como una por sí sola no se puede, tampoco va a ser cada una por sí sola. Porque cada una por sí sola quiere decir que con la una por sí sola se puede y con la dos por sí sola se puede. Vamos con la segunda información. La voy a escribir con rosado, morado. Ambas juntas, vamos a ver. Dice que el sueldo menor es la mitad del sueldo mayor. El sueldo menor le puse A. Entonces la información 3, que la voy a escribir con rosado, morado, nos dice que el sueldo menor, es decir, A, es igual a la mitad del sueldo mayor. Y esa es una tercera información. Si es que vemos la 1 y 2. Si yo quisiera resolver el problema con la información 2 y el enunciado, tendría que A más B más C partido por 3 es igual a 410.000 y que A es igual a C medios. A igual a C partido por 2. Con eso tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Dos ecuaciones y tres incógnitas. Por lo tanto, tampoco lo puedo resolver con la 2 por sí sola. Voy a tener más incógnitas que ecuaciones. Entonces, 2 por sí sola tampoco. La misma situación anterior. Ahora, si yo considero las tres informaciones, es decir, A más B más C partido por 3 igual a 410.000. Aparte, digo que B es igual a 410.000. Y aparte, digo qué cosa. Exacto. Y aparte, digo que A es igual a C medios. Ahí voy a tener 3 ecuaciones y tres incógnitas. Por lo tanto, necesito las tres informaciones para resolverlo. Y ahí yo digo ambas juntas. Ni siquiera tengo que resolverlo, solamente entender cuáles son las condiciones necesarias para resolver un problema. Ambas juntas. Vamos entonces con el siguiente. Tenemos harto que hacer eso. Tenemos harto que hacer. Les voy a dejar ese como regalo después, pero vamos a avanzar con este de acá, que es de las BCU de los años anteriores. Entonces, tenemos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto al sistema de ecuaciones que aparece ahí? Dice que x más y por x menos y es igual a 3. El otro dice que 2x es igual a 4 y 2y es igual a 2. Leonel Osorio, felicitaciones por haber entendido. Todos dicen que es la E. Aníbal Com dice que x es igual a 4. Asun Chris dice que ese es del año pasado y se acuerda. Exactamente. ¿Cómo resuelvo esto rápidamente? Siempre me preguntan, pero profe, hágala de la manera más rápida porque queremos hacer la prueba más rápido y queremos todo eso. ¿Cómo se hace de la manera rápida? Entendiendo los conceptos de sistemas de ecuaciones y qué cosas puedo hacer. ¿Cómo puedo llegar a ver si esto es correcto o no? Que x más y por x menos y es igual a 3. Exactamente como dicen en el chat. Si yo tengo dos igualdades,
Voy a hacerlo de la manera general. A más C igual a C. Y la otra, P más Q igual a R. Algo así. Yo puedo sumar para abajo, puedo sumar miembro a miembro, multiplicar miembro a miembro. Puedo hacer todo lo que quiera con los miembros. Porque equivalen a lo mismo. Entonces, si yo sumo A más B a un lado y al otro lado sumo C, como A más B y C valen lo mismo, la igualdad se mantiene. Eso mismo pasa en la multiplicación. Por lo tanto, si yo multiplico para abajo, o sea, multiplico los miembros de la izquierda, me quedaría X más Y por X menos Y. Y eso, para que se mantenga la igualdad, tengo que multiplicar los términos, los miembros de la derecha, que sería 3 por 1. Y obviamente eso es igual a 3. Entonces, X más Y por X menos Y sí es igual a 3. La segunda dice que 2X es igual a 4. Entonces, lo que yo puedo hacer ahí es sumar hacia abajo. Si yo sumo hacia abajo, los miembros de la izquierda me quedan X más Y más X menos Y. Ahí sumé los miembros de la izquierda. Y después sumo los miembros de la derecha. 3 más 1. Obviamente que X más Y más X menos Y. Se van las Y y nos queda 2X igual a 4. Entonces 2X igual a 4 es cierto. Sí, todos sabemos que la E es correcta, parece. Y ahora dice 2Y es igual a 2. ¿Cómo verifico que 2Y es igual a 2? Resto los miembros. Entonces me quedaría X más Y menos resto del miembro de abajo, que es X menos Y. Y eso es igual a 3 menos el miembro de abajo menos 1. Nos quedaría X más Y menos X más Y. Recuerden que cuando hay un paréntesis y un menos adelante, se invierten los signos. Y finalmente nos quedaría, las X se cancelan y nos queda 2Y, vamos a hacerlo acá arriba mejor, nos queda 2Y igual a 2. Por lo tanto, también es correcta, es 1, 2 y 3. Lo que uno puede hacer con las ecuaciones es restarlas, sumarlas, multiplicarlas o dividirlas cuando están en un sistema de ecuaciones. Entonces lo que hice, me preguntan que no, dicen que no entendieron lo que hice, en la primera los multipliqué, apliqué multiplicación. Multipliqué los miembros de la izquierda y los miembros de la derecha. Izquierda con izquierda, es decir, x más y por x menos y, y eso va a ser igual a 3 por 1. Eso siempre se puede hacer. En el segundo caso, los sumé. X más Y más X menos Y. Y el miembro de la derecha, 3 más 1. Y en el último, los resté. Y ahí está. No había que encontrar las soluciones, aunque si querían encontrarlas, también es válido. ¿Cómo vamos a ver cuándo multiplico o resto? Cachativa, Tolikami, la práctica, darse cuenta qué es lo que necesito para llegar a tal cosa. ¿Ya? Muy bien, pues, esa es una pregunta de la PSU del año pasado y era fácil de responder. Ahora vamos a las inecuaciones. En la prueba del año pasado hubo dos preguntas de inecuaciones, solo dos. Mucha gente dice que entra muy poco logaritmo o que entra muy poco de no sé qué cosa, pero también entra un poquito de todo. Así que no es que hay que aprender menos logaritmo y más de otra cosa. Por ejemplo, en la PSU del año pasado, como les digo, entraron dos preguntas de inecuaciones solamente. Y de
Y de logaritmo creo que también son dos. Entonces no es que una aparezca más que la otra, ¿ya? Así que hay que estudiar todo. Póngale nomás, dice él. Esto es lenguaje algebraico traducido en sistema, perdón, en inecuaciones. Dice así: el triple del sucesor de un número entero x no es menor ni igual que el doble del cuadrado del doble de x. Parece un trabalenguas, pero si lo hacemos de manera pausada, nos vamos a dar cuenta que es fácil. Y vamos haciéndolo paso a paso. Dice que el triple del sucesor de un número entero x. Entonces, por paso, el triple, tres veces algo. ¿Qué cosa? El sucesor de un número entero. Si el número entero es x, su sucesor, el que sigue, es x más 1. Entonces va a ser el triple de ¿quién? Del sucesor de x. Ahí está. X más 1. Ahora viene una parte importante y difícil de leer para muchos, que son las negaciones. No es menor ni igual. ¿Cómo traducimos esa frase? No es menor ni igual a algo. ¿Qué es lo contrario? El no es contrario. Si no es mayor ni igual, mayor y igual es este. Voy a escribir, perdón, menor y igual es ese. Lo contrario a ser menor y igual es mayor. Mayor es todo lo contrario a menor y igual. Entonces, el triple del sucesor de un número x, x más 1, es mayor que ¿qué cosa? Que el doble. El doble, obviamente que es 2 por. ¿Qué cosa? El doble de algo. Del cuadrado. ¿Del cuadrado? ¿De quién? El cuadrado siempre uno. Del cuadrado y yo hago un paréntesis. Porque el cuadrado de qué cosa. El cuadrado, algo al cuadrado, del doble de x. Del doble de x. Y ahí está, obviamente, nos quedó igualito que en la alternativa A, también de la PSU de años anteriores. Ahora sí, perfecto. Vamos entonces. Ánimo a los que les costó un poquito, pero vamos a avanzar. Buena, buena. Fáciles preguntas que no había que dejar en blanco en la PSU. Vamos a ver sistemas de ecuaciones con valores absolutos Green 7. Y si sí existen, obviamente. Todo existe en la matemática. Que tenga o no tenga solución es otra cosa. ¿Qué diferencia, Denis dice, qué diferencia hay entre el cuadrado de algo y al cuadrado? Nada, no hay ninguna diferencia. Nada. Yo creo que es un problema de cómo podemos decir la frase, pero en un principio no hay nada. Vamos entonces, dice, la edad actual de X, la edad actual X de Pedro es al menos el doble de la edad que tenía hace 10 años y es menor que la mitad de la edad que tenía, que tendrá en 15 años más. ¿Cuál de los siguientes sistemas de inecuaciones es la traducción del enunciado? Me salió un gallito, parece, no me di cuenta. La edad actual X de Pedro es al menos el doble de la edad que tenía hace 10 años y es menor que la mitad de la edad que tendrá en 15 años más.
Claro, una buena pregunta que hace Green Sevin es ¿qué significa al menos? ¿Alguien puede preguntar, alguien puede responder eso? ¿Qué significa al menos en matemática? Si yo digo, miren, ¿saben qué? Al menos voy a bajar 5 kilos este mes. ¿Cuántos kilos voy a poder bajar según lo que yo prometo? Al menos voy a bajar 5 kilos. ¿Cuánto es lo mínimo que debería bajar en el mes? Si digo, al menos voy a bajar 5 kilos. 5 o más, como dice Cata 17. Entonces es mayor o igual, ¿cierto? Mayor o igual. Lo vamos a anotar al tiro para no olvidarlo. Al menos quiere decir que desde ahí para arriba, mayor o igual. La edad actual de Pedro es X. Y es al menos, es decir, mayor o igual, que el doble, 2, que qué cosa. El doble de la edad que tenía hace 10 años. ¿Cuál es la edad que tenía hace 10 años? La que tiene ahora menos 10. X menos 10. Perfecto. Y al mismo tiempo, ese i no es una variable, sino que es un conector. Y es menor, o sea que la misma cantidad x es menor que la mitad es dividir por 2, de la edad que tendrá en 15 años más. ¿Cuál es la edad que tendrá en 15 años más? X más 15. Y ahí está nuestro sistema de inecuaciones. ¿Cuál es? A ver, x mayor o igual a 2 y x menor que un medio de x más 15. Parece que es la A, ¿cierto? Rápidamente, pero las otras son diferentes. Un medio de x más 15, 2 por x menos 10. Este está malo en el signo. Este está malo porque 2 o porque más 10 está malo ahí. Esta que tiene de malo, x mayor igual que 2 por x más 10, está malo el signo porque era hace 10 años atrás. Y esta no tiene ningún sentido. La A, hermoso. Hermoso como ustedes. 117 personas viendo esta clase, qué maravilloso. Ustedes son pioneros también con nosotros en participar de este tipo de enseñanzas, este tipo de aprendizaje revolucionario, abierto, gratuito y de calidad. Así que felicitaciones a ustedes por participar en esto. Siéntanse parte de algo nuevo y que muy pocas personas participan. O sea, en Chile, en el mundo hay un auge muy grande, pero nosotros somos pioneros acá de que sea gratis. Somos la RA, como dice ahí, como la RA. Entonces, sigamos con este que es el último. No, no es el último, es el penúltimo. Y ahí terminamos la patita de nuestras clases de inecuación y después nos vamos al sistema a ecuación de la recta, que es fácil, es bonito también. Vamos entonces, dice, ánimo, 1, 2, 3 y vamos a hacer este ejercicio. Sean A y B números enteros negativos. ¿Cuál o cuáles de las siguientes desigualdades es o son verdaderas? Nos dicen entonces la información. Primer paso, como siempre, sean metódicos. El primer paso es ver cuál es la información que nos dan en el enunciado. Y en el enunciado nos están diciendo que A y B son números enteros negativos. Es decir, A es menor que 0 y B es menor que 0. Esa es la premisa que debemos considerar para resolver el problema. ¿Cuál de las siguientes desigualdades son verdaderas? Menos A menos B
¿Va a ser mayor que 0 o menor que 0? Menos A menos B, ¿es mayor que 0? Es mayor que 0. ¿Por qué? Porque menos A es mayor que 0 y menos B es mayor que 0. Si yo sumo dos cosas mayores que 0, su resultado también va a ser mayor que 0. Si yo sumo para abajo acá, me va a quedar menos A menos B mayor que 0. Muy bien. La 1 es cierta. Entonces, solo 2 es falsa, solo 3 es falsa, porque la 1 es verdadera. Vamos con la siguiente. Dice que A más B al cubo es menor que 0. A más B al cubo es menor que 0. ¿Será cierto eso? Sí, ¿por qué es menor que 0 A más B al cubo? Exacto, A y B son números negativos, son números enteros negativos. Por lo tanto, si yo los sumo, aquí hay que considerar que A más B es una cantidad negativa, menor que 0. Por lo tanto, debemos saber que al elevar al cubo una cantidad negativa, esta sigue siendo negativa. Si yo elevo al cubo, me queda A más B al cubo y eso sigue siendo menor que 0. Como por ejemplo, menos 3 al cubo es igual a menos 3 por menos 3 por menos 3. Y eso es menos 27. ¿Ya? No se olviden. Entonces la segunda es falsa. Y todas las que tengan la 3 van a ser falsas. Esa tiene la 3 y esa tiene la 3. Sin resolver la tercera alternativa, podremos afirmar que la alternativa C es correcta. Perdón, me equivoqué en lo que descarté. Exacto. Todas las que dicen 2 son falsas, que son esa y esa. Y ahora sí, sin resolver la tercera, yo puedo afirmar que la alternativa D es la verdadera. Y de hecho parece que hay un problema, ¿no? No, o sí. La segunda es verdadera. Ah, perdón. Es que como era el resultado negativo, me confundí. La tercera es verdadera porque el resultado es negativo. Ya, ahora sí. Entonces las que no tienen 2 se descartan. Perdón, perdón, pero todos estábamos atentos y sabíamos cuál era el resultado. Ya, pues, y ahora nos falta ver la tercera. Y obviamente menos B, ¿es mayor o menor que B? Menos B es positivo. Entonces vamos a ponerle un símbolo. Esto es positivo. Y B es negativo. Y obviamente toda cantidad positiva es mayor que una cantidad negativa. Entonces es falso. Menos B es positivo y B es negativo. Por lo tanto, esto es falso y la alternativa correcta era solo 1 y 2. ¿Sí? Fantástico. Perfecto, chicos, que hayan entendido. Muy bien. ¿Cómo le ha parecido la clase de hoy? ¿Han entendido? ¿Le ha resultado compleja? Exacto, muy bien. Me alegro mucho por ustedes que están aprendiendo y que han comprendido los ejercicios.
Muy bien, súper buenos los comentarios. Entonces, chicos, tengo una información para ustedes. Ha llegado el momento de las informaciones. Si eres una de las personas que busca ampliar sus conocimientos en las distintas áreas que no te... Perdón. Si eres de las personas que busca ampliar sus conocimientos en distintas áreas, entonces no te puedes perder la primera conferencia del ciclo La Aventura de las Ideas de la Universidad Mayor, dictada por el astrónomo Dr. José Massa sobre astronomía, astrología y anuncios del fin del mundo. Esto va a ocurrir este miércoles 24 de julio a las 19 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM. Las inscripciones son liberadas en umayor.cl. No se pierdan esto. Entonces, ver el ciclo La Aventura de las Ideas de la Universidad Mayor, y en este caso va a ser dictada por el Dr. José Massa sobre la astronomía, astrología y anuncios de fin del mundo. 24 de julio, anótenlo, a las 19 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, ahí en Metro Universidad Católica. Inscripciones en umayor.cl. Chicos, no se lo pierdan, José Massa es un crack. Yo lo conozco personalmente, hice cursos con él, fue mi profesor, así que se los recomiendo 100%. Es una muy buena opción. Aparte que él casi gana el premio Nobel. De hecho, el premio Nobel del año pasado fue en base a su investigación. O sea, José Massa es una persona importante a nivel mundial. Es como un cazador de supernovas. Es un gran crack, así que un casi Nobel, de hecho, Premio Nacional de Ciencia, pero de verdad, no se pierda la oportunidad. José Massa es una persona muy importante para Chile y para el mundo. José Massa. Ya, chicos. Ha llegado la hora de hacer un pequeño break. Así que, obviamente, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora viene la pregunta de desafío. Y vamos a preparar nuestra pizarrita con la pregunta de desafío de hoy, hecha con harto cariño. Quizás algunos la van a encontrar fácil, pero espero que no. Ya, estamos preparando nuestra pizarrita con la pregunta de desafío de hoy, que se adelanta a lo que vamos a ver en pequeños minutos. Entonces vamos. La Universidad Mayor presenta la pregunta desafío. Y aquí estamos con nuestra pregunta desafío. Vamos a quitar esto para que lo puedan ver. ¿Cuál de los siguientes gráficos podrán representar a una recta de ecuación y igual a x menos 3? Vamos, ánimo, para algunos quizás es fácil, pero para otros es chino. Así que ya. La dejamos ahí, si la encuentran muy fácil, les tengo otro desafío también. Así que... Eso, si tienen alguna pregunta que quieran decir, oye, ¿saben qué? Esta es una pregunta desafío, no la puedo resolver, las pueden mandar al canal de Facebook y ahí las vamos agregando. Así que si ustedes pueden proponer una pregunta desafío, súper bien. Ya, tenemos 10 minutos o quizás menos, porque esta pregunta parece que era más fácil para usted. O sea, que son muy caperuzos las 125 personas que nos ven. Así que discútanle esto ustedes, ayúdense. Si alguien ya la supo hacer, que lo explique en el chat. Aprendan enseñando. Ya, nos vemos en unos 7 minutos más. ¿Ya? Nos vemos.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con la pregunta de desafío? Fue una pregunta del año pasado, exactamente. Si estamos estudiando casi 100% de las preguntas del año pasado. Y eso es muy bueno, es recomendable. De hecho, yo digo que hagan hartos ensayos, pero los que tienen que hacer sí o sí, antes de dar la prueba, es los ensayos de de los años anteriores. No pueden no dar la PSU sin haber hecho los ensayos de los años anteriores. Ya. Dicen que es la alternativa de la mayoría de las personas. Vamos a ver cómo lo resolvieron. Yo leí alguna de las maneras en que lo hicieron. Y otros dicen que es la A. Vamos entonces a verificar cómo lo hacemos. Ya. Entonces nos decían que nos dan tres gráficos y nos preguntan cuál de esos gráficos puede representar a la ecuación I igual a x menos 3. Perfecto. Entonces, vamos a resolverlo inmediatamente. Miren, A, como muchos dijeron, no sabemos si es mayor o menor que 0. Como no nos dicen nada sobre A, A es una variable que puede ser mayor que 0 o menor que 0. De hecho, A podría ser igual a 0, pero si A fuera igual a 0 sería una recta horizontal, ¿cierto? No nos dicen nada. A puede ser mayor, menor, igual a 0. Sí, lo tapa el banner. Vamos a verlo al tiro. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Si A fuera mayor que 0, si A fuera mayor que 0, la recta tendría una pendiente positiva. Recuerden que A está multiplicando a X y a X da la pendiente. Perdón, el valor que acompaña a x da la pendiente, la inclinación de la recta. Si es positivo, va hacia arriba, de derecha a izquierda. Y si es negativo, va hacia abajo, de derecha a izquierda. Por lo tanto, si a fuera mayor que 0, entonces podría ser una recta como esta o como esta, con pendiente positiva, pero hay que ver dónde corta al eje I. ¿Ya? Entonces, ¿dónde corta al eje I? El eje I se corta cuando x es igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 0, nos da que i es igual a menos 3. Por lo tanto, la recta pasa por el punto 0, menos 3. Estas dos rectas pasan por menos 3. Muy bien. Entonces, cualquiera de esas dos podría ser. La 3 ni en película de ciencia ficción. Porque tiene que cortar el eje Y en menos 3. Y esa no pasa. Entonces la 3 no puede ser. Y nos queda la disyuntiva de saber si puede ser la 1 o la 2. Y la 1 o la 2 pueden ser de la misma manera, dependiendo si la pendiente es mayor que 0 o menor que 0. Si A fuera mayor que 0, entonces estaríamos en esta situación. Pero si A fuera menor que 0, estaríamos en esta situación. Por lo tanto, ambas pueden ser la 1 o la 2. Por eso la alternativa correcta era la D. Como no sabemos si la pendiente es positiva o negativa, puede tomar cualquiera de los dos valores. Entonces, ambas pueden ser ciertas. Puede ser la 1 o la 2. ¿Ya?
Maravilloso. Excelente. Esa era la pregunta de desafío, muy simple. Espero que no hayan tenido tantas complicaciones. Y si tienen complicaciones con la ecuación de la recta, no se preocupen, porque justo ahora vamos a la segunda patita de nuestra clase de las ecuaciones de... Perdón, de la ecuación de la recta. Entonces, esto fue la pregunta desafío presentada por la Universidad Mayor. Ahora vamos a seguir con nuestra clase. Voy a abrir nuestra pizarra de ecuación de la recta. Y vamos también a nuestra presentación bonita de la ecuación de la recta. Ya está disponible el video de la ecuación de la recta, así que si quieren lo pueden ver en el canal de YouTube. Y ahí vamos. Entonces, nuestra segunda patita de la ecuación de la recta presentada por mi Nicolás Melgarejo. ¿Qué deberíamos saber de la ecuación de la recta y todo lo que ella conlleva? Es que vamos a entrar a un ámbito de la matemática en donde representamos la geometría a través de álgebra. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Representar una recta de manera algebraica. ¿Y cómo la representamos? Bueno, la representación algebraica de la recta está dada por el conjunto de todas las soluciones de una ecuación lineal de dos incógnitas, y y x. Entonces sería y igual a mx más n, una de las maneras de escribirlo, es una ecuación de primer grado con dos incógnitas, y y x. Y la recta se va a componer de todos los puntos x, y que satisfacen dicha igualdad. M, que es lo que está multiplicando a x, le llamamos pendiente. Y n se llama intercepto. ¿Ya? Por ejemplo, y igual a 2x más 3 es una ecuación de primer grado con dos incógnitas, por lo tanto su representación gráfica va a ser una recta. El intercepto, vamos por parte. El intercepto n, que es lo que no está multiplicado por x, nos dice dónde va a intersectar la recta en el eje y. Por ejemplo, acá en la ecuación y igual a 2x más 3, el más 3 representa dónde la recta va a cruzar al eje y. De hecho, ahí lo pueden ver en la gráfica de esa recta, donde cruza al eje y en 3. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de la ecuación de la recta? ¿Qué es la pendiente? ¿Alguien me puede decir qué es la pendiente? Exactamente, como dice Carlos Vinicius Olivero, antes de ir a lo de la pendiente, ¿cuál es la condición para encontrar la intersección con el eje y? La condición es que x sea igual a 0. Esa siempre es la condición para cualquier función. Cuando x es igual a 0, la función intersecta el eje x. Por otro lado, la pendiente la podemos entender como una inclinación de la recta graficada. Algebraicamente la podemos entender como la razón o la división entre una variación en el eje y una variación en el eje x. ¿Cuánto varía en el eje y dividido por cuánto varía en el eje x en el mismo intervalo? Le llamamos pendiente. Entonces ahí está escrito, la pendiente m va a ser igual a delta y, que significa una comparación a través de resta. O sea, estoy restando dos y's
y dividido por la resta de 2x. La variación, eso significa el triangulito. Veamos nuestro caso. En la gráfica que le estoy presentando, no, aquí me preguntan, Morvens dice que la pendiente era el área bajo la curva. No, la pendiente no es el área bajo la curva. Entonces, veamos. Veamos este punto que es el 3,9. Tome cualquier dos puntos, 3,9 y el punto 1,5. 3,9 y 1,5. Si yo veo cómo varía la de un punto a otro, del pasar del 1,5 al 3,9 en el eje Y y en el eje X, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Fíjense cuánto avanzó desde el punto 1,5 al 3,9. En el eje Y, ahí está la variación entre el punto 1,5, que es este de acá, si es que no lo ven, y el punto 3,9. En el eje Y, en ese lapso del 1,5 al 3,9, avanzó este pedacito en el Y, que lo podemos calcular como 9 menos 5. 9 menos este pedazo de acá, 5. En el eje X, la recta avanzó eso nomás, que sería 3 menos 1. La variación en el eje X es 3 menos 1. Por lo tanto, la pendiente de esta recta va a ser la división entre esas variaciones. Delta I partido por delta X, que es 4 partido por 2. 4 partido por 2, y eso es 2. Por lo tanto, la pendiente de la recta es 2. Eso significa, ¿alguna duda? No sabía eso, qué bueno, Nicky. No, ninguna duda. Ya no, dice Camila. Entonces, sigamos. Fíjense que esta recta cruza por el eje Y en el punto 3. Se puede hacer con cualquier dos puntos de la recta, efectivamente. Yo tomé dos cualquiera. Fíjense que esta recta pasa por el punto 3 en el eje Y. Por lo tanto, el intercepto N es igual a 3. El intercepto es igual a 3. Tengo M y tengo N, los dos valores que determinan las características de una recta. M y N. Por lo tanto, yo puedo saber cuál es la ecuación de esa recta, que va a ser igual a... Ahí está. Y igual a 2x más 3, donde 2 es la pendiente y 3 es el intercepto con el eje X, perdón, con el eje Y. Entonces ahí está la ecuación, y igual a 2x más 3. Veamos. ¿Cómo afecta la variación de la pendiente en una recta? Profe, me dicen, lo lógico es que la pendiente sea la misma en cualquier parte de la recta. Efectivamente, Carlos Vinicius Oliveros, la pendiente y el intercepto son características de toda la recta, porque la recta es una, independiente de qué parte de ella estemos mirando. Entonces, cada recta tiene una pendiente y un intercepto. ¿Ya? Así que la recta es como si yo quisiera conocer a la recta, solamente debo saber dos cosas de ella. Es una persona sencilla, la recta. A una recta yo le podría preguntar, hola, ¿cómo estás? Quiero conocerte, y para conocerla completamente y hacerme una idea de cómo es ella, yo diría preguntarle
cuál es tu pendiente y cuál es tu intercepto. Y con eso sabría todo sobre la recta, porque tiene dos características solamente. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas pendientes de distintas rectas, pero estas rectas todas pasan por el origen del plano cartesiano. Ahí podemos ver una recta con pendiente 1, otra con pendiente 2. Si se dan cuenta, entre más grande es la pendiente, la inclinación es mayor. Ahí va aumentando, del 1 al 2. Y si la pendiente es negativa, como el caso de esta recta roja, es m igual a menos 2, esa recta va hacia abajo, va en descenso, si vamos de izquierda a derecha. Efectivamente, podemos entender, la pendiente tiene que ver con la tangente del ángulo que forma con la horizontal. Muy bien, efectivamente. De hecho, la tangente del ángulo que forma es igual a la pendiente. Como dice Ribu, la tangente del ángulo de la recta, por ejemplo, si una recta forma un ángulo de 45 grados, entonces su pendiente va a ser la tangente de ese ángulo, la tangente de 45, que es 1. Ribuk. Y entonces si una recta tiene pendiente 0,5, quiere decir que la tangente de ese ángulo que forma es 0,5. No se preocupen que eso no es tan necesario saber. Muy bien. Sigamos entonces. Estamos acá. Ahí está la variación de la pendiente. Y veamos cómo intersecta a los ejes. Esa es otra cosa que yo le podría preguntar a la recta. ¿Dónde intersectas en los ejes? Consideremos siempre que la ecuación de la recta va a ser y igual a mx más n. ¿Ya? Y igual a mx más n. La recta va a cortar el eje x, como ya lo habíamos dicho, creo. Corta el eje x cuando y es igual a 0. Corta el eje x cuando y igual a 0. De hecho, ustedes se posicionan en el eje y, y en el eje y el valor de x es 0. En cualquier punto del eje y el valor de x es 0. Entonces yo tengo que igualar y a 0 para encontrar cuánto tiene que valer x. Para saber dónde va a cortar al eje x la recta. Creo que me salté algunas cosas. Me fui al final. A ver si nos vamos por acá. Ahí estábamos. Y el punto de intersección con el eje y corresponde al coeficiente n, como ya habíamos dicho. Que es cuando x se hace 0, la intersección con el eje y. Por ejemplo, si quisiéramos hallar los puntos de intersección con el eje x de la siguiente función. Y igual a 3x menos 15. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El menos 15, ¿qué intersección nos da con qué eje? ¿Qué nos dice el menos 15? M es igual a 3, muy bien. El menos 15 de esa ecuación, ¿qué nos dice? Muy bien, que pasa por el punto 0,15. 0, menos 15. Bien. Que corta al eje y en menos 15. Muy bien. ¿Qué más podemos saber? Si yo igualo ahora y igual a 0, voy a encontrar el punto de intersección con el eje x.
Yo resuelvo esa igualdad y voy a obtener que x es igual a 5. Por lo tanto, la recta pasa por el punto 5,0. Tengo los dos puntos. Pasa por el punto 5,0 y 0,-15. Muy bien, como dice Rodrigo y Pipe Harry. Por lo tanto, yo ya puedo dibujar, hacer un bosquejo de la recta en el plano. Debido a que por dos puntos pasa una única recta en el plano. Si ustedes ponen dos puntos en el plano, solamente una recta pasa por esos dos puntos. Y ahí están los dos puntos, el 5,0 y el 0,-15. Entonces yo puedo trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Y ahí tengo un dibujo de la recta. Simple, ¿cierto? Vamos entonces al siguiente. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Todos lo dijeron inmediatamente. Esto es lo rico del chat, que es inmediato. Exacto. Las rectas son paralelas cuando tienen la misma inclinación, la misma pendiente. Cuando nunca se tocan, cuando nunca se juntan, cuando no tienen puntos en común. Exactamente, esa es una de las condiciones, que para que las rectas sean paralelas, por ejemplo, consideremos esas dos rectas. Y igual a m1x más n1, y la otra es y igual a m2x más n2. Van a ser paralelas si su pendiente es igual. Súper bien. Pero aparte, falta otra cosa. Porque, ¿qué pasa si tienen la misma pendiente y el mismo intercepto? Van a ser la misma recta, ¿cierto? Van a estar una sobre la otra. Entonces, por un lado, las pendientes tienen que ser iguales y al mismo tiempo los interceptos diferentes para que sean rectas diferentes. Así que súper bien. Son coincidentes, como dice María de los Ángeles. Para que no sean coincidentes, entonces es importante que los interceptos sean diferentes. Por ejemplo, estas dos rectas sí son paralelas porque tienen la misma pendiente 4. Y su intercepto es diferente. Ahí están las gráficas. Y igual a 4x menos 2 e y igual a 4x menos 7. Y efectivamente son paralelas si es que hacemos la gráfica ocupando algún programa como los que ya les he enseñado. ¿Alguna duda con esto? De los 120 personas que están viendo la clase, ¿alguna duda con esta parte? ¿Sí o no? Espero sus resultados, sus respuestas. No, dice Asun. No. Entonces seguimos. Y aquí a lo que estaban diciendo algunos, se querían adelantar. ¿Cuándo las rectas son perpendiculares? ¿Cuándo las rectas son perpendiculares? Pregunta. Cuando la multiplicación de las pendientes es igual a menos 1, dice Denis9696. Cuando el producto de las pendientes es menos 1. Parece que estamos de acuerdo en eso. Efectivamente, consideremos las rectas m1x y, bueno, las mismas anteriores. Consideremos las dos rectas anteriores. Y para que sean perpendiculares, entonces, la multiplicación de sus pendientes tiene que ser menos 1. O una, sea el inverso multiplicativo. No solamente el inverso multiplicativo, tiene que ser el inverso aditivo del inverso multiplicativo, si lo quieres ver así. O que el producto sea menos 1, es más fácil acordarse. Exacto.
¿Por qué da menos 1? Es una gran pregunta. ¿Qué podemos resolver en un caso más adelante? Pero es que si yo multiplico las tangentes de cada una, me va a dar menos 1. Es por eso. Forman un ángulo de 90 grados. Y si yo multiplico las tangentes, me da menos 1. Podemos hacer la demostración, pero no es parte del curso. Entonces, recordemos que significa que sean perpendiculares, que forman un ángulo de 90 grados. No se olviden de eso. Por ejemplo, la recta 4x menos 7 y la recta menos 1/4 de x más 2 son perpendiculares. Porque sus pendientes son 4 y menos 1/4. El n da lo mismo, efectivamente. No, pueden ser iguales incluso. Da lo mismo. Paloma del Valle. Si no me creen, vamos a hacerlo. Vamos a mostrarles que en verdad da lo mismo. Esperen un momento y les muestro que da lo mismo. Esta es la duda que tenía Paloma del Valle. ¿Qué pasa si las pendientes son iguales? Perdón, que los interceptos sean iguales. Vamos a ocupar esta herramienta que es Wolfram Alpha, que ya se la había mostrado, www.wolframalpha.com, donde puedo escribir ecuaciones, pedirle que las grafique, se pueden hacer un millón de cosas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy simple y voy a poner algunas ecuaciones. Por ejemplo, le voy a pedir que grafique. Plot en inglés significa graficar. Entonces voy a graficar y igual a 4x más 2 y la ecuación y igual a menos 1/4 de x más 2 también. Vamos a tener las dos el mismo intercepto. Entonces le digo al graficador o al programa este, que es como un Google, pero científico. Voy a agrandar esto. Ahí estamos. Creo que lo están viendo. Entonces dije que graficara 4x más 2 y menos 1/4 de x más 2. Las dos rectas tienen la multiplicación de los interceptos. A ver. Y ahí está la gráfica. Vamos a poner el caso. Parece que no fueran perpendiculares, me dicen. Que quizás es como... Ah, es que si se dan cuenta, las variaciones de un lado y el otro no son las mismas. Por ejemplo, aquí avanza de 5, 10, 15 más grande y en el otro más pequeño. Por eso se ven así. Parece que no era un buen graficador este, porque no nos dio las cosas como queríamos. A ver, pucha, no se ve bien acá. Voy a buscar un graficador en línea, primera vez que me pasa algo aquí con el Wolfram de esta manera. Pero por ejemplo, a ver si le pongo más 4. No, sigue apareciendo el eje Y más pequeño. No era la gracia. No podemos poner actividad. Ya, pero si ocupan un graficador y empiezan a variar el valor, se van a dar cuenta que da lo mismo. Veamos si le ponemos resolver. Como dice uno de sus compañeros. Si ponemos resolver, vamos a ver qué nos da. No, aparece el mismo gráfico feo alargado abajo. Así que no... Sí, puedo poner X from y toda la cuestión, pero no vamos a perder tiempo en eso. Véanlo ustedes con un graficador mejor que el que yo puse. Para
verificar lo que estamos viendo. Vamos a ver si con este, pues no quiero quedar como perdedor. Entonces voy a graficar la función 4x más 2 y vamos a añadir la función menos un cuarto de x más 2 también. Ahí sí se ven. No me iba a quedar con un perdedor. Ahí está. Y ahí se ve que son perpendiculares, ¿cierto? De hecho, podemos ponerle aquí más 5, por ejemplo, y se va corriendo la función nomás. Más 6, más 7, pero lo que es importante para que se forme el ángulo, que es la inclinación, sigue siendo la misma, porque no he variado la pendiente. Entonces, más 5, cualquier cosa. Sigue siendo porque la pendiente está dada por esto, por el que multiplica a x, y en este caso sigue siendo el mismo. No obstante, si pongo aquí 2, ¿cuánto tendría que ser acá? Ahí, si se dan cuenta, ya no son perpendiculares, pero si pongo menos 1 medio, ahí ya se vuelve perpendicular. Y da lo mismo lo que ponga acá. Vamos a poner un valor negativo y siguen siendo perpendiculares. Ahora pongamos el mismo n para que se vean que son paralelas. Muy buena. Perdón, con el mismo. Si pongo el mismo n, más 10 y más 10, y va a quedar por acá. Siguen siendo perpendiculares. Y ahora vemos el caso de del paralelismo, que es cuando tienen la misma inclinación. Diez y aquí 10. Ahí estarían las rectas paralelas. Vamos a ver si alcanzamos a verla. Va, me faltó la X. Ahí se ven las rectas paralelas. Ahí se ve que son paralelas. Y obviamente voy a poner un numerito más chico acá. Pero bueno, ya se va entendiendo lo que estamos viendo.2x más 10 y 2x más 15. Ahí está el paralelismo. ¿Ya? Así que pendientes iguales quiere decir paralelas. Si es que tienen el intercepto diferente. Porque si es igual, van a hacer la misma recta, no saber nada. Pero si son diferentes, son paralelas. Y si una es el inverso aditiva del otro, por ejemplo, x y menos x, son perpendiculares. ¿Ya? Y ahí da lo mismo el valor del intercepto. Siguen siendo perpendiculares. Eso, así que interesante lo de las gráficas. Vamos a seguir con nuestra presentación. No nos quedemos atrás. Decimos que las rectas son secantes cuando se intersectan. Eso nomás quiere decir que sean secantes. Y las rectas se van a intersectar si es que el sistema de ecuaciones que yo formo tiene solución única. Recuerden que siempre que yo quiero encontrar la intersección entre dos cosas, tengo que hallar el sistema de ecuaciones de las funciones que corresponde a cada una. ¿Ya? Así que el sistema de ecuaciones, por ejemplo, 2x más y igual a 12 y x más y igual a 8, si resolvemos el sistema de ecuaciones, vamos a encontrar el punto de intersección. Así de simple. Y de hecho, 2x más y igual a 12 y x más y igual a 8. La solución de ese sistema de ecuaciones es 4,4. Y de hecho, el punto de intersección es 4,4.
Ya chicos, eso ha sido todo por hoy. Casi todo por hoy. Porque antes no me quiero ir sin darles el último consejo de la tarde. Les quiero contar que para entrar a la U Mayor se postula. Y por eso, para ingresar a primer año en las carreras diurnas de la U Mayor, podrás hacerlo a través de uno de los dos tipos de postulación. El primero de ellos es ingreso vía PSU, que es la postulación a través del DEMRE. Y el segundo ingreso es un ingreso especial, que es a través del sistema especial de postulaciones. Así que para más información sobre esto, entren a admisionmayor.cl. Admisionmayor.cl. Así que no digan que no sabían, la U Mayor tiene dos tipos de postulación a su universidad, vía PSU y el ingreso especial. Para mayor información, entren a admisionmayor.cl. Ya chicos, lo de hoy ha acabado. La próxima clase vamos a seguir con la ecuación de la recta un poco y vamos a continuar con ecuaciones de segundo grado. Así que no se lo pierdan, hay un ensayo disponible, vean las clases anteriores, pongan like a los videos, suscríbanse al canal de YouTube, pongan like también a aprendoemprendo.cl y a su fanpage de Facebook. Yo me despido, ha sido un agrado esta clase, ha sido muy populosa y una parte específica para postular, para repasar lo que estábamos viendo. Hagan el ensayo que dejé disponible, que es de los contenidos que vimos en esta clase, y aparte vean los videos que tenemos en YouTube sobre este tema en particular. Así que ánimo, que estén muy bien, nos vemos el próximo martes, mañana es la clase de lenguaje y desde septiembre partimos con las clases de física, química, biología e historia, aparte de dos clases a la semana de lenguaje y dos clases a la semana de matemática. Así que nosotros nos ponemos las pilas, ustedes también pónganse las pilas. Desde la primera semana de septiembre partimos con los selectivos, aparte de dos clases a la semana de matemática y dos de lenguaje. Yo me despido, soy Nicolás y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy muy bien. Chao, chao.